Thursday started on the Skin Club. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que va 13-17 con un 30% de Gesos. Me sorprende una barbaridad. Hay uno del otro equipo, por ejemplo, que va 32-15. O sea, esta no es la persona que más se esté destacando encima. Le entran por corta y ni siquiera ha apuntado. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Acaban con él ahora mismo en top mid. Pero de momento, chavales, yo no estoy viendo nada extraño. ¡Le hace el duelo a la VP! Ojito el sospechoso, que tiene muchos huevos, porque eso es complicado. Sueles perder el duelo 100%. Vale, aquí piquea corta. Vemos que tiene una AK Elite Bill. Ahí acaba con el segundo. Vale, va limpiando. Acaban con él. Pues decirme en comentarios por qué han reportado a este hombre. Porque por chetos no es. Vale, ahí se había girado porque había visto al de ventana. Todos sus compañeros están entrando en la bomba de besos con el de rampa. Vale, vamos a ver si ahora baja la mira. No, como veis, no ha bajado la mira en cuanto el CT ha pasado la zona de conector, sino que ha sido cuando le ha visto. Vale. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo muchas cosas. Vale, tira el molotov. Voy a pasar un pelín cámara rápida. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tiene cerca a alguien, en ventana tiene a otro. No le mete el flip. Buen intento, acaban con él. Vale, tiempo de espera. Al parecer se ha ido el compañero. ¡Ay, Dios mío! Tremendo hijo de puta. En un 12-14, loco. ¡Hala, qué bestia! ¡Qué bestia, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, tío! A lo mejor en su cabeza dice, bueno, juego todas las rondas menos las últimas con hacks y así no me banea. Pues lo siento mucho, te ha cazado el anticheto, así que te vamos a poner de todo. ¡Qué malo era el hijo de puta! Ya entiendo algo, ya entiendo algo. O sea, para que veáis, chicos y chicas, la basura de gente que hay jugando este juego. Qué pena, tío, qué pena. En fin, vamos a abrir caja como siempre. Si apoyáis el vídeo entre sospechoso y sospechoso, llegan unas aperturillas. Bueno, si visteis el vídeo de ayer, visteis que tuve muchísima suerte. Así que hoy, por el momento, no me espero gran cosa, la verdad. Porque ayer, como digo, fue un día formidable abriendo esas cajas Phoenix. En fin, chicos y chicas, toca el turno de ir a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que... ¿cuánto va? 10-0. El EMUE se ha metido una mocha con el AVP Walvan. Da que pensar, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, no sé si ha habido un poquito de instalock en el primero, pero no demasiado raro, ¿no? Vamos a seguir viendo. Vamos a ver ese wallhack también, que puede ser. Tira ese humo medio. Bueno, acaba con él a duras penas. O sea, si te vas a aimlock, tardaría menos en cargárselo. Vamos a ver. Acaba con el... ¡Uf! No sabría qué deciros, ¿eh? O sea, del EMU creo que... Vale, vuelvo a tirar el humo. Vamos a ver si ahora va a la derecha de una. ¡Ah! ¡Oh! Ya aquí es como que empiezan las dudas, chicos y chicas. Empiezan las dudas del wallhack. Pues ahora sí pienso que llega wallhack, ¿eh? Wallhack sí lo estoy pensando. Vosotros, decidme en los comentarios si también opináis como yo. Vamos a ver. Ahí es como que, a ver, se da por hecho de que debe haber alguien en coche, pero listo también ha sido aquí el compañero. Bueno, acaban con él, maravilloso. Vuelve a tirar ese humo.
personaje creo que es malo. O sea, yo creo que Simón lo está tirando porque le sale de la polla. Bueno, el emo este que las está metiendo todas, evidentemente, porque este tío va cargado. Pero yo sí creo que va con Warhack, tío. Es que es como que todo el rato va donde tiene que ir, ¿sabéis a lo que me refiero? Solo ha habido una parte en la que le ha matado el de Tommy, que ahí empiezan las dudas. Bueno, el emo este va a las trancas. Hay un humo, no se le ve en absoluto. También este tío ya ha pasado de disimular, lleva Warhack. O sea, Warhack es que lleva 100%. Vamos a seguir viendo. Es a veces como que se le clava la mira al que está detrás de la pared. No sé si os dais cuenta. Nah, evidentemente es más que claro que lleva Warhack. Como siempre, dudamos, ¿no? Lo típico de decir, bueno, no hay que condenar a la gente a la primera de cambio. También para meterle un poquito más de vidilla al vídeo, porque si no, imaginaros, si os tengo al primer minuto que va cargado, pues aquí apaga y vámonos, aunque vosotros ya lo podéis pensar. En fin, vamos a reportarle, evidentemente. Duda si tiene Aimhack, es lo único que a lo mejor a veces al final me ha parecido que llevaba, pero yo creo que no le voy a poner Aimhack. Decidme en los comentarios si vosotros habéis notado algo raro en el sospechoso en ese sentido. ¡Vamos por la cuarta caja! Vamos a ver si, bueno, el dios Kaven nos vuelve a sorprender con un cuchillito. Bueno, no, en este caso, si no me equivoco, esta caja es de guantes. Recuerdo que aún en esta caja no me ha salido ningún guante. La sigo esperando. Así que si aparece hoy, pues sería un día maravilloso. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, una mag, al menos. Primera arma. Bueno, no, segunda en este caso. En fin, vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que va 28-6. Las cosas como son, está reventando el compañero. Bueno, acaba con él desde la zona de balcón. Primera ronda para los antiterroristas, que tenían que ganarla obligatoriamente, porque las cosas como son, un 12-3 ya en contra, pinta la cosa fea. Eso sí, si defiendes el Inferno como, vamos, como la Catenaccio, puedes dar la sorpresa. Vamos a ver. Se mueve un poquito raro, ¿no? Se es en plan... O sea, para saltar ahí se ha puesto a mirar la pared. Sus movimientos no son los más naturales de la historia. Está anclando ahí. Decide darse la vuelta. Efectivamente, porque la bomba va hacia B. No sé si es un fake o qué pretenden hacer. Vuelve a dar la vuelta. Aquí haciendo ruido el compañero. No se expone de momento mucho. Sabe que tiene una a la izquierda. Falla las dos balas. De momento, chicos y chicas, no he visto nada raro. Lleva un 4K, lleva 6 3K, que eso es una auténtica barbaridad, la verdad. Buena flash de sus compañeros, esos son los que me tocan a mí. No se quema. Bueno, ahí, uy, sí se quema, sí se quema. Sí se quema, sí se quema. Ay, lo siento, chat, lo siento. Ay. En fin, riéndome de las desgracias, ¿no? Ahí vamos a ver. Le da la bala. Acaba con el primero. Vale, vale. Sigamos viendo, ¿eh? Como veis, no limpia otra zona, ¿eh? Está emperrado con que está en ataúdes. Si os fijáis, no limpia otra zona. Bueno, yo creo que ya esto está más que claro, evidentemente, que lleva Warhack. Ay, bueno, al menos hemos echado unas risas. Solo mira ataúd, no mira triples, no mira a ningún lado. Evidentemente, chavales, estamos ante otro caso de Warhack. Bueno, ahí le vemos cómo se está peleando con el cuarto integrante de los CTs. Acaba con él. Tan solo le queda uno. Le tiene ahí. Ahora ya le está oyendo. Acaba con él. El Warhack más que evidente, chicos y chicas. Así que hoy hacemos pleno. Lo bueno que han sido casos... O sea que
Al principio, bueno, podríamos dudar, pero luego ya se han acabado decantando. Y bueno, el primero de todos, sobre todo con esa peonza, porque si no se les escapaba la partida. Ahora ya veréis cómo va a limpiar el de arriba. Vais a flipar. Fijaros cómo lo limpia, De la nada. Antes no limpiaba eso para nada. Pero en este caso, ahora que si hay alguien, evidentemente lo hace. Vale, pues. Ah, digo, ha muerto quemado otro, no me jodas. Ya me jodería llevar Warhack y morir de la forma tan triste que ha muerto. Vale, situación de uno para dos. La toma primero el de banana, acaban con él. Y ahora ha dicho, ojito la peonza, ojito la peonza. Vamos a verla. No parece que se ponga. A lo mejor está diciendo al otro de su equipo, no, yo no llevo nada, no sé qué. Se ha puesto el autonuf y a mirar hacia abajo para trolear, pero... Bueno, en este caso no sé si había vuelto el CT o el terror, no me he dado cuenta. Vale, vamos a ver. Acaba con uno, al otro le deja reventado. Yo creo que ya como que se la pela todo un poquito, ¿no? Ya ha dicho, bueno, evidentemente llevo 40 pepos. Esto canta algo, un poquito aunque sea. Así que chicos y chicas, otro sospechoso que acaba en el pozo reportado. Pues vamos a abrir las últimas cajas y vamos a despedir el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Serie muy difícil de hacer porque, como sabéis, hay muchas peonzas. Y ya la verdad es que casi nadie la hace por ese motivo, porque te tienes que tirar horas, literalmente, para poder hacer la serie. Pero como sabéis, yo siempre lo que quiero es que la comunidad esté limpia, intentar reportar a los máximos posibles. Y por ello quiero que la serie siga continuando y también que la apoyéis, por favor. Así podemos motivar a más gente a que lo haga. ¡Vamos a por la última caja! Nos llevamos una SG, que no es el arma que deseábamos, la verdad. En fin, chicos y chicas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo del día de hoy. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!